días, chicas, ¿cómo están? Buen día. ¿Esta es la primera vez? Ajá. Vamos a ver. Ah, sí, perfecto. Señorita, ¿y cuándo es que me van a atender? Que ya yo estoy cansada de esperar. Sí, señorita, disculpe, en un momento le van a atender. Eso espero. Buen día. Mira, agárrame eso ahí en lo que yo entro a la oficina. No, está bien, eso está cuidado aquí. Yo salgo ahora, ya lo veo yo. Está bien. ¿Y cuándo es que me van a atender a mí aquí? Pero usted no se fija por dónde camina. Es que de verdad usted es un idiota. Señorita, discúlpame. A mí no me pida disculpa. Es más, se ve que usted como que... como el conserje de aquí. Señorita, yo soy... A mí no me interesa quién es usted, ¿entendió? Porque cuando yo sea la gerente de esta empresa, lo primero que voy a hacer es cancelarlo. Ok. Suerte con eso entonces. Sí, sí, váyase, vaya a bañarse. Luis, por fin llegas. Yo estoy desesperada de tanto esperar aquí. Esta gente nada que me atiende. Tal vez es que han tenido mucho trabajo. No te preocupes. Ya no tardan en atenderte. Tranquila. Wow, no. Señorita, ya puede pasar. El señor Carlos está esperando. Tú vas a pasar conmigo, ¿verdad, Luis? Sí, vamos a la oficina de Carlos. Que... Gracias. Señor Carlos. ¿Todo bien? ¿Todo bien, Luis? Esa es Nereida, la joven de que le hablé anteriormente. Déjame decirle que viene usted con buena referencia de el señor Luis aquí. Siempre lo tomamos en cuenta, ya que él es uno de nuestros mejores empleados. Gracias, Luis. Ya tú sabes. Señor Jorge. Saludos, Luis. Jorge. Carlos. Qué bueno que vino. Solo pasé por aquí a firmar unos documentos y unos cheques. Ya me voy. Voy a seguir con mi ejercicio. Ah, pues fue breve suficiente. Sí, solo pasé a eso. Ya usted sabe. Señor Jorge, antes de irse, permítame presentarle a la joven Nereida. Viene recomendada por el joven Luis. Ah, sí, sí. Por el puesto de gerente. Sí, yo la recomiendo. Una joven estudiada, muy educada. Aparte de eso, también sabe tratar muy bien a las personas. Luis, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, ¿cómo no? ¿Usted conoce bien a su amiga? No entiendo la pregunta, señor Jorge, ¿por qué? Su amiga y yo tuvimos el placer de conocernos allá afuera. Ah, pero qué bien. Y chocamos y le tumbé unos documentos sin querer. Ajá. Y su amiga me dijo de todo. Me trató como una basura. Y su amiga me dijo de todo. Me dijo basura, me dijo todo lo que no se le dice a un ser humano. ¿Cómo? Usted dirá. Nereida, ¿cómo fuiste capaz? Mira, Luis, de verdad, todo esto tiene una explicación. O sea, no fue mi intención, yo de verdad... Mírame, no tienes que explicarme nada. Discúlpeme, señor, ¿eh? Sí, está bien. Señor Carlos, a esa señorita no la quiero ver en mi empresa ni de visita. ¿Estamos claros? No, el jefe, el que sabe de esto aquí. Que tenga buen día. El de para acatar los órdenes. Bien. Usted me escuchó. Así que tenga la amabilidad de retirarse. Permiso. Porque cuando yo sea la gerente de esta empresa, lo primero que voy a hacer es cancelarlo. Ok. Suerte con eso entonces. Sí, sí, vaya, váyase, vaya a bañarse.